recibir al doctor Peter Ramos. Amen. Aleluya. Praise the Lord. Dios les bendiga, amados. God bless you, brothers. Pueden sentarse. Muchas gracias. You may be seated. Thank you. Me siento tan honrado en estar aquí en esta tarde de Dios. I feel honored in being here today. Reconociendo al Señor por sus bendiciones. Recognizing the Lord for his many blessings. Y a vuestro pastor por este privilegio y alto compromiso. And for our pastor for this great privilege and promise to be here. De poder ocupar este lugar en la ausencia de él. To be able to be here today in his absence. Como dijera Victor Jr., sí, somos amigos por muchos, muchos años. How Victor Jr. said, yes, we are friends for many, many years. Conozco a su pastor desde que era soltero. I know your pastor since he was single. Cuando tenía pelo. When he had hair. Y era bien flaquito. And he was very skinny. Y siempre digo que recuerdo, thank you. Siempre digo que recuerdo el día que lo vi por primera vez. And I remember the first time I met him. Y desde ese entonces, and from that day, han pasado más de 35 años. It's been more than 35 years. Y todavía somos amigos. And we are still friends. Y hoy es mi apóstol también. And today he's apostle. Y Priscila, pues, de igual forma. And Priscilla, same way. Los conocemos desde que éramos niños. We know them since we were children. Y el papá de Priscila era amigo mío también. And the dad of Priscilla was also a friend of mine. Así que vamos muchos años. So we're many years. Un poquito, no tanto, porque no soy tan viejo. A little bit, not too much. I'm not that old. Yo creo que el pastor es más viejo que yo. I think pastor's a little older than me. Ay, se me olvidó que están grabando. Oh, I forgot you guys were recording. I'm just kidding. Bien amados y por supuesto saludándoles en el nombre de nuestra iglesia. Oh, beloved, we greet you in the name of our church. El Passaic County Christian Center. Passaic County Christian Center. En la ciudad de Patterson. In the city of Patterson. Y en el nombre de nuestro ministerio de la Universidad Cristiana. And in the name of our university, a Christian university. Y de nuestra escuela de ministerio. And of the school of ministry. De la escuela de capellanía. The school of chaplaincy. Y del centro de consejería cristiana. And the center of Christian counseling. Que Dios nos ha permitido dirigir y fundar. That God has allowed us to direct and be founders of. Hay una palabra de parte de Dios en mi espíritu para ustedes. There's a word of God in my spirit for you guys. Sin lugar a duda, Dios les va a ministrar una palabra. Without a doubt, God is going to minister a word. Porque Dios siempre tiene pan fresco para nosotros. Because God always has fresh bread for us. Amen. Y yo les invito a que abran sus Biblias conmigo. I want to invite you to open up your Bibles. En el libro de Mateo. In the book of Matthew. Capítulo 14. Chapter 14. Y vamos a leer ahí unos versículos, unos 10 versículos que quiero compartir con ustedes. We're going to read a few verses that I'll share with you. Mateo 14, los versos 22 al 32. Matthew chapter 14, verses 22 to 32. Saludo de mi esposa que está hoy al frente de la iglesia. Send greetings from my wife, who she's in front of the church today. Y predicando allá en el PCC. I'm preaching there today. Ella estuvo con ustedes hace unas semanas, creo. She was with you a few weeks ago. Y creo que por lo que pude escuchar, se gozaron mucho con ella. And from what I heard, you guys were able to enjoy yourselves. Amén, qué bueno. Dice la palabra del Señor, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y a la barca, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo,
Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Qué bueno. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque ella es bendecida. Pedimos que nos ayude a disertar este tema para la edificación y crecimiento y madurez de tu pueblo, Señor. Que podamos alcanzar la esencia de lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Y que este mensaje quede plasmado, impregnado, cincelado en las tablas de nuestro corazón, de nuestra memoria y de nuestra conciencia, para que podamos recordarlo en el momento preciso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero hablarles en este tema, en esta tarde, bajo el tema confiando en Dios cuando no hace sentido. I want to speak to you today in this afternoon on the title of believing in God even though it doesn't make sense. Believing in God even when it doesn't make sense. Confiando en Dios aún no hace sentido. Cuando no hace sentido. Y yo quiero que usted atienda bien seriamente a esta palabra. And I want you to pay attention to this word. Porque no tengo dudas. Because I have no doubt. Que en esta tarde hay aquí personas que están esperando en Dios para un milagro. That are waiting in God for a miracle. Que están esperando en Dios para una palabra. That are waiting in God for a word. Que están esperando una intervención divina de Dios. That are waiting for a godly intervention. Para una circunstancia. For a circumstance. Que quizás no hay médico. That maybe there's no doctor. Que quizás no hay abogado. No lawyer. Que quizás no hay juez. No judge. Que quizás no hay terapeuta o consejero. Therapist or counselor. Que la pueda resolver. That can solve it. Pero yo tengo buenas noticias para ti. But I have good news for you. Aquí está el que puede hacer el milagro. Here is a person who can do the miracle. Aun cuando no te hace sentido. Even when it doesn't make sense. Aun cuando desafía tu lógica, even when it goes against your logic, y tu razonamiento humano, and your human reasoning, tener fe es fácil. To have faith is easy. Todo el mundo tiene fe. Everyone has faith. Todo el mundo cree en algo. Everyone believes in something. Aun en el médico chino se cree. Even in the Chinese doctors, they believe. ¿Usted cree que el bodeguero le va a proveer el salchichón que usted quiere? You think that the pharmacy is going to give you the medicine you need? ¿Usted pide una libra de salchichón? You ask for a pound of salchichón. Y el bodeguero se va para atrás. And the supermarket guy goes to the back. Y viene para atrás con una bolsita. And comes back with a bag. Y le dice, aquí está su salchichón. And says, here's your salchichón. Y usted se lo lleva a la casa. And you take it home. Y usted tiene fe. And you have faith. Que en esa bolsita. That in that bag. Hay una libra de salchichón. There's a pound of salchichón. Esa es fe. That's faith. Usted tiene fe. You have faith. Que cuando usted puso su pie fuera de la cama esta mañana. That when you took your foot out of your bed this morning. Iba a haber un piso. There was going to be a floor. Que le iba a sostener. That was going to sustain you. Eso es fe. That's faith. Usted tiene fe. You have faith. Que cuando usted se montó en su automóvil. That when you got in your car. Y metió la llave. And you put the key. Ese carro iba a prender. The car was going to turn on. Eso es fe. That's faith. Pero hay un nivel de fe. But there's a level of faith. O una atmósfera de fe. Or an atmosphere of faith. Que se sale de lo natural. That goes out of the natural. Para creerle a Dios. To believe God. Aun cuando las circunstancias no trabajan a nuestro favor. Even when the circumstances don't go in our favor. O cuando no hace sentido. Or when it doesn't make sense. Lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. What God is asking us to do. Y la pregunta que nos hacemos en esta tarde. And the question that we ask ourselves this afternoon, ¿por qué es que confiar en Dios, why is it that in believing in God, I like to use the word trusting, trusting in God, creerle a Dios, in trusting God, se hace tan difícil, makes it so difficult, muchas veces, many times. Y creo que una de las razones, and I believe one of the reasons, es que se hace difícil creer en Dios muchas veces. Is that it makes it difficult to trust God. Es que no es natural. It's because it's not natural. ¿Y sabe por qué no es natural? And you know why it's not natural. Porque a nosotros nos gusta. Because we like. Tener el control de las circunstancias. To have control over circumstances. Y mientras yo estoy en control. And while I'm in control. Pues yo sé que todo va a salir bien. I know everything's going to come out good. Pero confiar en un Dios que yo no veo. But trusting in a God that I don't see. En un Dios que no tiene rostro. In a God that has no face. En un Dios que no tiene imagen. In a God that doesn't have an image. Se hace difícil. It's difficult. So, va en contra de nuestra naturaleza. So it goes against our human nature. Creerle a Dios. Believing God. Y saber.
saber que él es capaz de hacer lo que él dice que va a hacer. And knowing that he is capable of doing what he says he's going to do. Es difícil. It's difficult. Y mucho más difícil. And much more difficult. Cuando lo que él nos pide que hagamos. When what he asks us to do. Va en contra de nuestro sentido. Goes against our reasoning. De nuestra lógica. Of our logic. ¿Sabe? Porque las cosas de Dios. Do you know why? Because the things of God. Son bien peculiares. Are very peculiar. Las cosas de Dios son raras muchas veces. The things of God are very strange sometimes. En el reino de Dios. In the kingdom of God. Para subir. To go up. Hay que bajar. You have to go down. Eso desafía la lógica. That goes against logic. En el reino de Dios. In the kingdom of God. Para recibir. To receive. Hay que dar. You have to give. Eso desafía la lógica. That goes against logic. En el reino de Dios. In the kingdom of God. Para uno recibir bendiciones de Dios. To be able to receive blessing of God. Hay que creerle a Dios. You have to believe, trust in Him. Cuando nuestras circunstancias. Even though our circumstances. Digan lo contrario. Say the contrary. Si usted estudia la Biblia. If you study the Bible. Diligentemente. Diligently. Usted va a encontrar. You will see. Que hay muchos casos. There's many cases. Donde hombres y mujeres de Dios. Where men and women of God. Tuvieron que desafiar la lógica. Had to go against logic. La razón. Their reasoning. Para alcanzar el propósito de Dios. To achieve the purpose of God. Yo te quiero decir en esta tarde. I want to tell you in this afternoon. Que muchas veces. That many times. Para tú alcanzar. For you to reach. La atmósfera de gloria a la que Dios te quiera llevar. The atmosphere of glory that God wants to take Dios you to. Dios te va a sacar a una posición. God's going to take you to a position. Te va a llevar a una posición. He's going to take you to a position. Donde vas a tener que desafiar tu lógica. Where you're going to have to go against your logic. Tu razón. Your reasoning. Y hasta tu sentido común. And even your common sense. Y vas a decir muchas veces, and you're going to say it many times. This doesn't make sense to me. Esto no hace razón. Esto no me tiene lógica. This has no logic. Esto como que no cuadra. This doesn't add up. Es que como por más que yo trato, the more I, esto no me sale. It doesn't come out. Y es ahí. And it's there. Donde vas a tener que creerle a Dios. Where you're going to have to trust in God. Con una fe mucho mayor. With a much greater faith. Que una simple fe básica. Than a simple basic faith. Porque cuando venimos al Señor. Because when we come to God. Tenemos fe. Then we have faith. Cuando venimos al Señor. When we come to God. Hay que creerle a Él. We have to trust in Him. Pero esa fe no se puede quedar en esa base, en esa atmósfera o ese nivel elemental. But that faith cannot stay on that level. Tu fe va a ser probada. Your faith is going to be tested. Yes, tu fe va a ser probada. Your faith is going to be tested. Y mientras más es probada, and the more it's tested, nuevo atmósfera y niveles de gloria vas a alcanzar. More levels of glory and atmosphere you're going to be able to achieve. Hay personas que dicen, there's people who say, pero yo me convertí. But I converted. Yo me entregué al Señor. I gave my life to the Lord. Y esto se ha puesto peor. And things have gotten worse. Como que las cosas se van poniendo peor. It's like things keep on getting worse and pero worse. Pero es que la fe que tú tenías para venir a Cristo. But is that the faith that you had to come to God. Te llevó al Calvario. Took you to Calvary. Pero la fe que necesitas para ir más allá del Calvario. But the faith that you need to go over past Calvary. Es una fe que tiene que ser probada. Is a faith that needs to be tested. Mire, permítame citarle algunos casos. Let me give you a couple of cases. Abraham. Abraham. Dios lo llama a abandonar a su familia. God calls him to abandon his family. Escúcheme claro. Listen clearly. Dios lo llama a abandonar su familia. God calls him to abandon his family. Y su país. And his country. Y irse a una tierra. And go to a land. Que él no conocía. That he did not know. Que él no sabía. That he's never met before. Es más. Once more. Abraham sale de una tierra. Abraham goes out of a land. Donde era, practicaban la eran politeístas. Where they practiced polytheism. Tenían muchos dioses. They had many gods. Jehová. Jehovah. Para Abraham. For Abraham. Era un dios más. Was just another god. Abraham no tenía una relación íntima con Dios. Abraham did not have a relationship pero with God. Pero cuando este dios nuestro se le revela a él. But when this god of ours reveals himself to him. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. And tells him, leave your family and your land. Abraham entendió que era serio. Abraham understood it was serious. Y le creyó a Dios. And he trusted God. Y comienza a caminar. And he begins to walk. A una tierra que él no conoce. To a land that he did not know. Yo no sé si usted le ha pasado. I don't know if that's ever happened to you. Pero yo lo doy gracias a Dios por el GPS. But I thank God for the GPS. Yo me recuerdo. I remember. Algunos quizás se recuerdan. Maybe some of you remember. De los días. Of the days. Cuando lo que había era MapQuest. When we had MapQuest. Y había que escribirlo. And you'd have to write it down. Y usted estaba guiando. And you were driving. Y con el papel. And looking at the paper. Mirando.
looking. Y si iba solo, and if you were going alone, se lo llevó quien lo trajo. Whoever you got lost, porque wherever si you were se perdía, because if you got lost, Nazcariri del Oriente, then you're lost forever. No, eso, olvídese. Pero llegó GPS. But then we had the GPS. Y gracias a Dios por esa invención. And thank God for that invention. Pero se imagina usted lo que es salir. But imagine what it is to go out. Que Dios te diga a ti mañana. That God tells you tomorrow. Móntate en tu carro. Get in your car. No pongas el GPS. Don't put on the GPS. Y comienza a guiar. And begin to drive. Hasta que yo te diga que pare. Until I tell you to stop. Para hacer eso, to do that, hay que tener fe. You have to have faith. Hay que creerle a Dios. You have to trust God. De que Dios te va a guiar. That God's going to guide you. Porque es bien fácil salir de mi casa. Because it's easier to leave my house. Con el tanque lleno. With a full tank con of gas. Con dinero en el bolsillo. With money in my pocket. Y con un GPS. With my GPS. Porque yo sé para dónde voy. Because I know where I'm going. Pero cuando Dios te dice sal. But when God tells you to go. Y tú no sabes para dónde vas. And you don't know where you're going. Y lo que tienes son 5 pesos en el bolsillo que se te van a acabar. And all you got is $5 in your pocket. Tú necesitas otro nivel de fe. You need another level of faith. Y cuando Dios te llama, and when God calls you, y cuando Dios te dice que camine, and when God tells you to walk, tienes que aprender a confiar en Dios. You have to learn to trust in aunque him. No tenga sentido ni although lógica. It doesn't make any sense. Noé. Noah. Es otro caso. Is another case. Dios llama a Noé. God calls Noah. Y le dice que construya un arca. And he tells him build an ark. Porque va a llover. Because it's going to rain. Nosotros se nos hace fácil quizás entender que Noé accionó rápido. It makes us easy to understand that Noah didn't act quickly. Pero ¿sabía usted? But did you know? Que en el tiempo de Noé, that in the time of Noah, no llovía. It did not rain. No llovía. It did not rain. La Biblia dice, the Bible says, que era un rocío que venía de la tierra, that it was a dew that would come from the land, y regaba toda la plantación, and would scatter and water all the plants. Y así era que se mojaba la vegetación. And that's how the vegetation would get wet. So cuando Dios le dice a Noé, so when God tells Noah, hazte un arca, make an ark, que voy a destruir la tierra con un diluvio, that I'm going to destroy the land with a rain. Si fuera usted o yo, if it was you or I, le hubiéramos dicho a Dios, we would have told God, ¿qué va qué? That's going to what? A llover. Rain. ¿Y qué es eso? What's that? Pero la Biblia dice, but the Bible says, que Noé comenzó a construir el arca. That Noah began to build the ark. Creyéndole a Dios por lo imposible. Trusting God for the impossible. Creyendo que si Dios dijo que iba a llover, trusting God that if he said it's going to rain, va a llover. It's going to rain. Dile a tu vecino, tell your neighbor, si Dios dijo que va a llover, if God said it's going to rain, va a llover. It's going to rain. Alguien tiene que captar eso en el espíritu. Someone has to capture that in the spirit. La Biblia habla, the Bible speaks, de la viuda de Sarepta, of the life of the widow, the widow of Zarephath, I think it's called Zarephath. Dice la Biblia, the Bible says, que cuando Elías la conoce, that when Elijah knows, ella estaba recogiendo pedazos de madera, she was picking up pieces of wood, para encender un fuego, to light up a fire, para hacerse la última cena, to make her last meal. Era una viuda, she was a widow, le quedaba un hijo. She had one son. No había más comida. There was no more food. Se iba a morir. She was going to die. Y le queda solamente un puñado de harina. And she had just a small portion of grain. Yeah. Y un poquito de aceite. And a little bit of oil. Y llega el profeta de Dios. And the prophet comes. ¿Y usted sabe lo que tiene la osadía de decirle a este hombre? And you know the audacity that the prophet has to say to this woman. Dame de comer a mí primero. Feed me first. Y después tú y tu hijo comen. And then you and your son can eat. Si fuera usted y yo. If it was you or I. Y si fuéramos dominicanos. And if we were Dominican. Pero tú estás loco. Are you crazy? Pero tú estás loco. Are you crazy? Yo me estoy muriendo. I'm dying. Yo me voy a morir de hambre. I'm going to die of hunger. Y tú me estás diciendo a mí que te dé a ti primero. And you're telling me to feed eso you no first. Eso no tiene lógica. That has no logic. Eso no tiene sentido común. That has no human reasoning. Amados, es que yo quiero que ustedes sigan el hilo. Beloved, I want you to realize que hay veces que Dios te pide cosas que no tienen lógica. Follow the line that I'm trying to tell you, that sometimes God asks for things that have no logic. Que tú no la puedes razonar con tu inteligencia. Reason with your intelligence. Y ustedes saben la historia. You know the story. De cómo esta viuda
comió ella, of how this widow she ate, comió Elías, Elijah ate, y comió su hijo, and her son ate, y no se murieron de hambre, and they did not die of hunger, porque le creyó a la palabra del siervo de Dios. Because she believed in the word of the servant of God. ¿Se recuerdan el caso cuando Jesús estaba ministrando? Remember the case when Jesus was ministering? Y llegan unos amigos y le dicen, mira, tu amigo Lázaro se está muriendo. And some friends come and say, hey, your friend Lazarus is dying. Está bien enfermo. He's very sick. Y Jesús le dice, Jesus says, no se va a morir, ¿no? He's not going to die. No se muere. He's not going to die. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Se murió. He died. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia enseña que Dios tenía un propósito. Because the Bible teaches us that God had a purpose. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, en esta tarde. I want you to understand in this afternoon. Que lo que tú consideras muerto. That what you consider death. O perdido. Or lost. No es una pérdida. Is not a loss. Ni es una muerte. Or a death. Es que Dios tiene un propósito. Is that God has a purpose. Es que Dios tiene un plan mayor. Is that he has a greater plan. Quizás tú digas, es que desde que yo estoy sirviendo al Señor he perdido tantos amigos. Maybe you say ever since I started serving God I've lost so many friends. No es que ha perdido amigos. It's not that you've lost friends. Es que nunca fueron tus amigos. It's that they were never your friends. Y es que Dios tiene algo mayor para ti. And God has something greater es que for Dios you. Quiere ser tu mejor amigo. And God wants to be your best es friend. Que Dios te quiere enseñar algo mayor. And he wants to show you something greater. Porque Dios tiene un propósito en todo. Because God has a purpose in aunque everything. No te haga sentido. Even though it doesn't make sense. Y ahora llegamos a la historia de hoy. And now we get to today's story. Jesús está enseñando. Jesus is teaching. Las horas han pasado. Hours have passed. La gente no han comido. No one has eaten ¿sabe? Anything. No es como nosotros. It's not like us. Nosotros venimos a la iglesia. We come to church. Acabando de desayunar. After having breakfast. Salimos de culto, un culto de dos horas más o menos. We leave the service after a service y about cuando, 2 hours. Y cuando estamos afuera. And when we're outside. Ay, estoy mayao. Say, oh, I'm starving. I am starving. Estoy mayao. For real? De verdad. Solamente ha pasado dos horas. It's only been 2 hours. Después que te comiste los tres golpes, ya tienes hambre. After you ate all that, now you're still hungry? Solamente los dominicanos saben lo que es eso. Only my Dominicans understand that. Entonces, esta gente no han comido. So they have not eaten. Tienen hambre. They're hungry. ¿Y sabe lo que Jesús le dice? And you know what Jesus says? Delen ustedes de comer. You feed them. Does that make sense? ¿Eso da sentido? Estamos en un desierto. We're in a desert. The nearest McDonald's is 25,000 miles away. El McDonald's más cerca está lejísimo. No hay ni un 7-Eleven. There's no 7-Eleven. No hay nada. Nothing. Y los discípulos van al maestro. And the disciples go to the master. Al que puede solucionar la crisis. Who can solve the problem. Y él le dice. And he says. Denle ustedes de comer. You feed them. Es que no tiene lógica. It has no sense. No tiene sentido. It makes no sense. Pero sabe que el milagro estaba entre ellos. But you know that the miracle was amongst y them. Y no se habían dado cuenta. And they did not realize it. O es que tú no te das cuenta que el milagro está en ti mismo. Or you don't realize that the miracle is inside of you. Es que tú estás esperando que venga un sirineo de afuera y Dios te dice el milagro está en tu casa. You say you're waiting for someone to come from the outside, but God says the miracle is in your house. Alguien tiene que recibir eso. Someone has to receive that. Ahora Jesús acaba de hacer el milagro. So Jesus does the miracle. Más de 5,000 personas acaban de comer. More than 5,000 people has he fed. Los discípulos vieron eso. The disciples saw this. Jesús le dice a sus discípulos. Jesus says to his disciples. Suban a la barca. Come to the boat. Que vamos a ir al otro lado. We're going to cross over the other side. Él los manda a ellos primero. He sends them on ahead. Él se queda orando. He stays praying. Y dice la Biblia que como a las 3 de la mañana. The Bible says about 3 o'clock in the morning. Los discípulos estaban en el medio del mar. The disciples are in the middle of the sea. Y se desata una tormenta. And all of a sudden there's a storm. Ellos pensaban que iban a perecer. They thought that they were going to die. Escucha esto, iglesia. Listen to this, church. Y recibe esto en tu espíritu. Receive this in your spirit. En medio de la tormenta, in the middle of the storm, hay una figura que emerge. There's a figure that emerges. Hay una figura que aparece. There's a figure that shows up. Y ellos en lo natural, and them in their natural state, pensaron que era un fantasma. Thought that it was a ghost. Y no era un fantasma. It was not a ghost. Era Jesús. It was Jesus. Hay veces que tu tormenta, there's times that your storm, no te deja ver, doesn't let you see, que Jesús está en medio de esa circunstancia. That Jesus is in the middle of that situation. Tú piensas que es un fantasma. And you think it's a ghost. Es más, y a veces llevamos días reprendiendo al diablo. Even more, sometimes we go on days rebuking the devil. Yo ato. I rebuke. Yo conjuro. I bind them. Yo cancelo. I cancel. Yo reprendo. I rebuke them. Yo
Desato, desato, desato. I bind them, and I bind them. Y no es un demonio. And it's not a demon. Y no es un fantasma. And it's not a ghost. Es Cristo que está en medio de tu circunstancia. It's Christ who is in the middle of your situation. Pero no podemos discernirlo. But we cannot discern it. Porque estamos tan abrumados. Because we are so used to. We're overwhelmed con la realidad de que lo que creemos que es un fantasma. With the reality that we think that it's a ghost. Y ellos gritaron. And they screamed. Y Jesús le responde, ánimo. And Jesus said, take courage. No tengan miedo. Don't be afraid. Si confían en mí. If you believe in me. No deben tener miedo. You shouldn't have fear. You y Pedro se levanta. And Peter gets up. Oh, qué Pedro interesante. Peter's very interesting. Y Pedro se levanta y dice, Señor. Peter gets up and says, Lord. Si eres tú. If it's you. Dime que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Tell me to come to you walking on the water. Pedro estaba preguntando por algo casi, bueno, casi no, algo imposible. Peter was asking for something that was kind of impossible. Pero ¿sabe lo interesante? But you know what's interesting? ¿Sabe? Esto es algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor. This is something that I've learned in my walk with God. Para los que no lo saben, soy nacido y criado en el Evangelio. For those of you who don't know, I am born and raised in the church. So llevo más de 50 años en el Evangelio. So I'm more than 50 years in the church. Las canas no es vejez, es madurez. The grays are not old, it's being mature. Y descubro. And I discovered. Que hay momentos en tu caminar con el Señor. There are moments in your walk with God. Que tú simplemente tienes que creerle a Dios. That you just have to trust in Him. Y que Dios sabe lo que me está pidiendo. And that God knows what you're asking of Him. Perdonen mi vocabulario. Forgive my vocabulary. Y que no le suene ofensivo a nadie. And I hope I don't sound offensive to anyone. Pero Dios no es loco. But God is not crazy. Y cuando Dios te pide algo, and when God asks you of something, Él sabe lo que te está pidiendo. He knows what He's asking you for. Aunque lo que Él te pida vaya en contra de tu razonamiento. Although what He's asking for goes against your reasoning. Lo que es locura para ti, what is crazy to you, es lógico para Dios. Is logical for Him. Porque en el reino de Dios, because in the kingdom of God, nosotros debemos de caminar en lo sobrenatural. We should be able to walk in the supernatural. En el reino de Dios, in the kingdom of God, las cosas que a veces nosotros consideramos como wow, pero me quedo maravillado. Things that sometimes we think, wow, this is strange and new to me. Dios dice, pero si eso es normal. God says that's normal. ¿De qué tú estás? What are you so amazed of? ¿De qué estás sorprendido? Si eso es lo natural. That's natural. En el reino de Dios, esto es natural. In the kingdom of God, that's natural. Ayer estábamos en un street fair en la iglesia de nosotros. Yesterday estábamos en un, we were at a street fair. Hay una niña de 5 años. There was a little girl 5 years old. Que se me acerca. That comes close. Y me dice, pastor, tengo una pregunta para usted. Says, pastor, I have a question. ¿Es verdad que Jesús resucita a los muertos? Is it true that Jesus resurrects the dead? Una niña de 5 años. A little girl 5 years old. Y yo le digo, sí, es verdad. And I say, yes, it's true. ¿Pero por qué me preguntas? But why do you ask? Y me dice, porque yo quiero ver a mi abuelita que se murió. Because I want him to resurrect my grandma. ¿Cómo yo le explico a esta niña? So how do I explain to this que la muerte es un proceso natural. That death is a natural process. ¿Y cómo le hago entender esto? And how do I make her understand this? No sé cómo se lo dije, pero se lo dije. I don't know how I did it, but I y did. Y se lo expliqué. And I explained. La cosa it fue to que ella se fue contenta. The thing is that she left happy. Pero mi punto en esta tarde es este. But my point in this afternoon. Nosotros a veces, siendo creyentes, we sometimes being believers, escúcheme bien, listen, y no me mire serio, and don't look at me serious, sonría, smile, siendo cristianos, being Christian, hay veces que gente que no son cristianas, there's sometimes others who are not le Christian, le creen más a Dios que nosotros, believe more in God than we do. Hay gente impía, there's non-believers, que te llaman, that call you, y te dicen, and say, oren por mi suegra. Bueno, sí, por la suegra también. Pray por my la suegra que está enferma. Pray for my mother-in-law that she's sick. Que tiene cáncer. She has cancer. Y usted dice. And you say. Ay, bendito. Ese, ya es cáncer. Bueno, que. Oh, boy, wow. Está bien, cancer. Yo voy a orar. All right, I'll pray. Pero el inconverso te dice. But the non-believer says. Yo creo. I believe. Que si ustedes los evangélicos oran. That if you pray, Dios la puede salvar. God can y la puede sanar. And can heal her. Y a veces nosotros venimos. And sometimes we come. Señor, si es tu voluntad. God, if it's your will.
No entendiendo, not understanding, y no creyendo, and not believing, que nuestra fe, that our faith, no solamente es fe para creer que Dios me puede salvar, not only faith that God can save us, sino es que Dios puede hacer un milagro, but that God can make a miracle, que Dios hace lo imposible, that He can make the impossible, que Dios abre camino donde no hay camino, that He opens up ways where there is que no Dios, way, si tiene que hacer llover pan del cielo, that va a llover pan del cielo, if He has to make it rain bread from heaven, He'll make it rain bread from heaven. Si Dios tiene que hacer que una piedra bote agua, Dios lo va a hacer. If He has to make a rock to throw out water, He'll si do Dios it. Si Dios va a hacer que por la mañana amanezca carne frente a tu puerta, Dios lo hace. If He feels like tomorrow morning there'll be meat in front of your door, porque He'll do it. Porque es el Dios de lo imposible. Because He's the God of the impossible. O si se levantara una iglesia que le creyera a Dios. If we had a church here today that si believed in God. Si se levantara un ejército que le creyera a Dios. If we had an army here today that trusted in God. Y que diga God, aunque las circunstancias van en contra de mi lógica. And say even though the circumstances go against my logic. Aunque esto no tiene razón ni sentido para mí. Does not make any human sense. Yo le voy a creer a Dios. I'm going to trust God. Aunque el papel de la corte dice sentencia. Even though the court papers say sentence. Pero Dios dice libre. But God says He's free. El médico dijo que tienes HIV. The doctor says he's HIV positive. Pero Dios te dice yo te sano del HIV. But God says I heal you. Que cuando el abogado dice no hay solución para esos papeles, when the lawyer says there's no solution to those Dios papers, se mete en la corte de inmigración y hace que no te deporten. God gets in the middle of the paperwork and He makes it that you're not deported. No, es que no es que estamos creyendo a Dios. It's not that we are believing in God. Es que estamos con esa mentalidad. We have that mentality. De qué será, será. Of what will be, happen will happen. Yeah, you know what will be will be. Que será, será. No. No. Es que te tienes que parar firme. You have to stand firm. Como lo que tú eres. Like the person con autoridad you are, de Dios. With the authority como of God. Hija de hijo de Dios. With the son and daughters of God. Y decir yo tengo la respuesta. And say I have the response. Yo tengo el poder para abrir y cerrar los cielos. I have the power to open and close the heavens. Que le pregunten a Elías. Ask Elijah. ¿Y sabes qué es lo interesante de este caso? And you know what's interesting of this case? Que si la pregunta de Pedro era peculiar. That if the question of Peter was peculiar, interesante fue la respuesta de Jesús. Much more interesting was the response of Jesus. Porque sabe lo que Jesús le dice. Because you know what Jesus says. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? What did Jesus say to Peter? Ven. Come. Ven. Come. Be careful what you ask for, you might get it. Ten cuidado con lo que pides. Le está pidiendo a Dios un esposo. You're asking God for a husband. Cuando te lo dé. When He gives it to you. Después no ore que te lo quite. Then don't ask God to take him away. ¿Eso es lo que tú querías? Is that what you wanted? Ahí tienes. There you go. Señor, dame un hijo, dame una hija. God, give me a son, give me a daughter. Y nace el bebé. And the baby's born. Ay, qué lindo, me lo como. He's so cute and handsome. Y después cuando tiene 18 años. Then when he's 18 years ay, old. Ay, me lo hubiera comido. God, you should take him away. Ten cuidado. Be careful. Señor, llévame a otro país. God, take me to another country. Y Dios te lleva. God takes you. Ay, quisiera estar otra vez allí en el campo. Oh, I wish I was back home. Make up your mind. You o te peinas o te haces rolo. Or you brush yourself or you put on rolls. Jesús le dice, ven. Jesus says, come. ¿Y sabe qué pasa? And you know what happened? Que Pedro comienza a caminar en el agua. Peter begins to walk on water. Yo sé que muchos hablan de Pedro negativamente. I know that many speak of Peter negatively. De lo impulsivo que era. Of how impulsive he de was. De cómo negó a Cristo. How he denied Christ, denied Christ. De cómo le cortó la oreja al centurión romano. How he cut the ear off of the centurion. Pero te voy a decir algo de Pedro. But I'll tell you something about Peter. Es el único hombre en la historia de la raza humana. He's the only man in history. Además de Cristo. Aside from Christ. Que caminó sobre las aguas. That walked on water. Eso es una fe especial. That's a special type of faith. So yo te quiero hablar hoy de esa fe. So I want to speak to you of that faith. Porque lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Because what Jesus is saying to Peter. Es esto. Is this. Pedro. Peter. Olvídate de la ley de la gravedad. Forget about the law of gravity. Pedro. Peter. No confíes en tus instintos. Don't trust in your instincts. No confíes en tus sentimientos. Don't trust in your feelings. No confíes en tu corazón. Don't trust in your heart. Mm.
I wish I had time to preach about the heart. Si tenía tiempo predicar sobre el corazón. Porque hay gente que dicen, oh, follow your heart. Because there's people who say, sigue tu corazón. Follow your heart. Lo que diga tu corazón, hazlo. Whatever your heart says, do it. I don't know where you get that from. No sé dónde saca pero eso. La Biblia dice, but the Bible says, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. The heart is deceitful. The heart is deceitful. Somebody's helping me preach. Pedro, no confíes en tus instintos. Peter, don't trust in your instincts. No confíes en tus sentimientos. Don't trust in your feelings. No confíes en tu corazón. Don't trust in your heart. No confíes en lo natural. Don't trust in the natural. Pedro, confía en mí. Peter, trust in me. Ven. Come. No lo pienses mucho, Pedro. Don't think about it too much, porque Peter. Porque si lo piensas mucho, because if you think about it, no vas a salir de la barca. You're not going to come out of the boat. Pedro, si no te sales de la barca, Peter, if you don't get out the boat, escúchame, Pedrito. Listen, Peter. Tú quieres caminar sobre las aguas. You want to walk over the waters. Y alguien tiene que entender esto. And someone has to realize this. Alguien tiene que entender esto en el espíritu. Someone needs to understand this in the spirit. Que para caminar sobre las aguas, that to walk on the waters, se tiene que salir de la barca. You have to get out the boat. Tú nunca vas a caminar sobre las aguas. You're never going to walk on the waters. Si te mantienes dentro de la barca. If you stay in the boat. ¿Sabe? La barca representa tu lugar de confort. The boat represents your place of comfort. La barca representa tu lugar de lo conocido. The boat represents the place of what you know. Tu barca representa el área donde tú estás con lo familiar. Your boat represents the place where you're with the familiar. Pero Dios te está diciendo, but God is saying, sal de la barca. Get out of the boat. Y yo te voy a enseñar a caminar sobre las aguas. And I will teach you how to walk on the waters. Hay alguien que le está diciendo al Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. There's someone here today who's saying, God, I want to walk on the waters. Pero Dios te está diciendo hoy, but God is saying today, sal de la barca, hija. Get out of the boat, daughter. Sal de lo conocido. Get out of what's known. Sal de lo familiar. Get out of what's familiar. Sal de lo que tú estás dependiendo. Get out of what you're asking. Y yo te voy a enseñar a caminar sobre las aguas. Which is depending on it, I will teach you how to walk on the waters. Peter. Pedro, confía en mí. Peter, trust in me. No confía en tu intelecto. Don't trust in your intelligence. No confía en tus instintos. Don't trust in your instincts. No confía en tu razonamiento. Don't trust in your reasoning. Confía en mí. Trust in me. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que Pedro. That Peter. Comenzó a caminar sobre las aguas. Began to walk on the waters. Oh, amados, qué maravilloso. Beloved, how marvelous. Yo me he puesto a pensar. I start to think. ¿Cómo sería esa experiencia? How that experience de Pedro. Of Peter. Caminando sobre las aguas. Walking on the waters. Imagínese usted. Imagine you. I mean, uno pone un pie en el agua. You put one leg in the water. Y para abajo que va. And all of a sudden you just go imagínese down. Imagínese usted. Imagine. Esa aventura. That adventure. Esa experiencia. That experience. De poder pisar el agua. To be able to step on the water. Y es que como que el agua se convirtió en vidrio. And as if the water turned into glass. Es que era algo que yo imagino a Pedro, you know. Como dice el hijo mío, chileando. I can imagine Peter just chilling over the water. Sobre el agua. Over the water. Man, this is cool. This is cool. Estoy caminando sobre el agua. I'm walking on water. Ay, si me, if only my mama could see me now. Si mami me podía ver. Caminando sobre el agua. Walking on water. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, amado? But you know what happened. Mire esto. Look at this. Pedro tuvo fe para salir de la barca. Peter had faith to get out of the boat. Pero cuando comienza a caminar sobre las aguas, but when he begins to walk on the waters, necesitaba otro nivel de fe. He needed another level of faith. La fe que le provocó salir de la barca, the faith that provoked him to get out of the boat, era una. Was one. Pero la fe que te va a mantener de pie sobre las aguas es otra. But the faith that's going to maintain you standing on your feet on the waters is another. Por eso es que la Biblia dice que nuestra fe será probada. That's why the Bible says that our faith will be tested. Sí, Dios no te va a tentar. God will not tempt you. Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Because the Bible says that God does not tempt. Porque el propósito de la tentación es la caída. Because the purpose of being tempted is the fall. Por eso que tienta es Satanás. That's why who tempts is the devil. Dios no te va a tentar. God will not tempt you. Pero Dios sí te va a probar. But God will test you. No porque y esto es interesante porque hay gente que dicen, this is interesting because there's people who say, Dios me probó para él saber, God tested me so that he would know, de lo que yo soy capaz, of what I'm capable of. Yo tengo noticias para ti, querido. I've got news for you. Dios sabe de lo que tú eres capaz. God knows what you're capable of. Dios no te tiene que probar, God doesn't have to test you, para saber de lo que tú eres capaz, to know what you're capable of. La dinámica es diferente. The dynamics is different. La dinámica es, the dynamics is,
que nosotros no sabemos a veces de lo que somos capaces. That we ourselves don't know what we're capable of. Y Dios nos prueba. And God tests us. Para que nosotros aprendamos. So that we can learn. De que sí somos capaces. That yes, we are capable. ¿Sabe? Sí, yo puedo aprender a hablar inglés. Yes, I can learn how to speak English. Sí, yo puedo sacar los papeles de inmigración. Yes, I can get my papers of immigration. Sí, yo puedo sacar mi licencia para conducir. Yes, I can get my driver's license. Sí, yo puedo ir al colegio y estudiar. Yes, I can go to college and study. Sí, yo califico para las becas. Yes, I qualify for those sí, loans. Sí, yo puedo conseguir una buena casa y salir de este apartamento lleno de cucarachas. Yes, I can get a good home and get out of this sí, house full of roaches. Sí, yo puedo conseguir una buena esposa, un buen esposo. Yes, I can find a good wife or a good husband. Sí, Dios puede salvar a mi esposo. Yes, God can save my sí, husband. Dios puede, sí, Dios puede libertarme de este vicio que tengo. Yes, God can liberate me of this vice addiction over lo my life. Lo que pasa es que Dios sabe que nosotros sabemos que Dios puede. We know that God can. Pero la pregunta es, ¿y sabes tú que tú puedes? But the question is, do you know that you can? Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Todo. All. Todo. Oh. No algunas cosas. Not a few things. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. No tengas miedo. Don't be afraid. Atrévete a salir de la barca. Dare yourselves to get out of the boat. Atrévete a creerle a Dios. I dare you to trust in God. Pero llegó la duda. But doubt came. Y Pedro comienza a hundirse. And Peter begins to sink. ¿Sabe? La duda es natural. Doubt is natural. Hay gente que dice, Señor, quítame la duda. There's people who say, God, take away the doubt. Pero eso es como decirle a Dios, Señor, quítame mi humanidad. But that's like telling God, God, take my humanity. La out. Duda es normal. Doubt is natural. ¿Sabe que la Biblia dice que el mayor profeta de todos? The Bible says that the greatest prophet of all. Y esto lo dijo Cristo. And Christ said this. Que no había un profeta como él en la tierra. That there was no prophet like him on earth. ¿Alguien sabe quién era? Anyone who knows who it was? Juan el Bautista. John the Baptist. Cristo dijo. Christ said. Que como él no hay otro profeta. That like him there is no other prophet. Un hombre ungido por Dios. A man anointed by God. Fue el que cuando vio a Cristo. He's the one that when he heard Christ. Dijo. Said. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero le voy a hacer un secreto. But I'll tell you a secret. Cuando Juan el Bautista estaba preso. When John the Baptist was in prison. Que lo iban a matar. That they were about to kill him. Que al otro día le iban a degollar el pescuezo. That the next day they were going to cut his head off. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Juan llama a uno de sus discípulos. John calls one of his disciples. Y le dice, mira. And he says, vete y pregúntale a Jesús. Go ask Jesus. Si de verdad él es el Mesías. If he really is the Messiah. Pero tú no fuiste que acabaste de decir que él será el Mesías. But aren't you the one who just said that he is the Messiah? ¿Por qué? Why? Porque la duda es natural. Because doubt is natural. El problema de la duda no es que llegue. The problem with doubt is not that it comes. El problema es cómo tú la manejas. The problem is how do you manage it. ¿Sabe? Job decía. Job said. Yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Y que me puede salvar de esto. And that he can save me of this. Pero si no me salva. But if he doesn't save me. Aún después de muerto. Even after death. Mis ojos verán al rey. My eyes will see the king. Los tres jóvenes hebreos. The three Hebrew boys le dijeron a Nabucodonosor, said to Nebuchadnezzar, mira, rey, said king, nuestro Dios, our God, nos puede liberar de tu mano, can liberate us from your hand, y del horno de fuego, and of the fiery furnace. Pero si no nos libra, but if he doesn't, con todo y con eso, even with all that, no adoraremos tu estatua. We will not worship your statue. Es fácil creerle a Dios cuando tú sabes que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Easy to believe in God when you know that he's going to do what you're asking of him. ¿Y qué si él no lo hace? And what if he doesn't do it? ¿Y qué si él no hace el milagro que tú le estás pidiendo? And what if he doesn't do the miracle you're asking for? Nosotros oramos por nuestro pastor Miguel Mena cuando se declaró con cáncer. We prayed for our pastor Miguel Mena when he was declared he had cancer. Oramos. We prayed. Vigilamos. We had vigils. Hicimos ayunos. We had fasting. Decretamos. We decreed. Atamos. We tied. Lo ungimos con aceite. We anointed him with oil. ¿Qué no hicimos? What did we not do? Y al final. And at the end, nuestro pastor se murió. Our pastor died. Fue la voluntad de Dios llevárselo. It was the will of God to take him. ¿Acaso podemos ahora comenzar a dudar de Dios porque se lo llevó? Could we now start to doubt God because he took him? Es que es fácil creerle a Dios. It's easy to trust God. Cuando lo que le estamos pidiendo, él lo hace. When we're asking of him, he does it. Pero, ¿y qué cuando no lo hace? But what about when he doesn't do it? Hay que tener un compromiso de fe.
You have to have a compromise of faith. Y hay que creer en la soberanía de Dios. And you have to believe in God. De que por encima de mi deseo, that over my desire, está la voluntad de Dios. Is the will of God. Y creerle a Dios. And trust God. Que no importa lo que pase. That doesn't matter what happens. Dios está en control. God is in control. Cuando usted tiene miedo a las circunstancias, when you're afraid of the circumstances, usted no está confiando en Dios. You are not trusting in God. Cuando usted pone la mirada en las otras cosas, when you put your eyes on other no things, le está creyendo a Dios. You're not trusting God. Pero mis hermanos y mis hermanas, but my friends, Iglesia de Jesucristo, Church of Christ, tenemos que confiar en Jesús. We have to trust in God. Aun cuando no tiene sentido, even when it doesn't make any hasta sense, completar nuestra jornada de fe. And complete of our faith. Yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Y yo sé que él me puede levantar de esta cama. And I know he can get me from this pero bed. Si no me levanta de esta cama, but if he doesn't raise me up from this bed, con el último hálito de vida que me quede, with my last breath that's inside of me, yo voy a decir que Dios es Dios. I will say that God is God. Y que él es Señor. And that he is Lord. Y que él es Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra and sigue siendo Dios. God in heaven. A veces se hace difícil confiar en Dios. Sometimes it's difficult to trust God. Cuando sentimos que él no está prestando atención a nuestras circunstancias. When we feel like he's not paying attention to our circumstances. Como que el cielo está cerrado a nuestra petición. Like heaven is closed up. A veces es difícil confiar en Dios. Sometimes it's difficult to trust cuando God. Parece que él está tomando su precioso tiempo. When it seems like he's taking his sweet time. Señor, ¿dónde estás? God, where are you? Señor, ¿te olvidaste de mí? God, you forgot about me. Señor, por favor, te ruego. God, please. Señor, estoy desfalleciendo. God, I'm down. Señor, me muero. I'm dying. Me muero, Señor. I'm dying, God. Y Dios te dice. And God says. No te mueres nada. You're not gonna die. No te mueres. You're not gonna die. Todavía hay esperanza. There's still hope. Jeremías dice. Jeremiah says. Bendito el varón que confía en Jehová. Blessed is the man who trusts in yo God. Quiero decirte, iglesia. I want to say, church. Que la hora ha llegado. That the time has come. Cuando tu fe va a ser probada. When your faith will be tested. Maldito el hombre que confía en el otro hombre, dice la Biblia. Cursed is the man who trusts in another man, says the Bible. Pero Jesús te invita. But Jesus invites a creerle a él. To trust in him. No importa las circunstancias. Doesn't matter the situation. Aunque vaya en contra de la razón. Even though it goes against your aunque reason. Aunque vaya en contra de la lógica. Or goes against your logic. Como salir fuera de la barca. Like getting out of the boat. Y caminar sobre las aguas. And walking on the waters. Confía en Dios. Trust God. Cuando Dios te diga que hagas algo, when God tells you to do something, que se sale de lo acostumbrado, that comes out of what's the normal, créele a Dios. Trust God. Cuando Dios no conteste tu petición, when God doesn't answer your petition, en el momento que tú esperas, in the moment that you ask, créele a Dios. Trust him. Porque Dios, mire, el hombre dice, man says, muéstrame, show me, y yo te daré, and I'll give you. Y Dios te dice, and God says, dame. Give me. Y yo te mostraré. And I'll show you. Dale tu vida. Give him your life. Dale tu corazón. Give him your heart. Créele a Dios. Believe in God. Confía en Dios. Trust in God. Abraham llegó a la tierra prometida porque creyó en Dios. Abraham got to the promised land because he trusted in God. Noé se salvó y su familia porque le creyó a Dios. Noah's family was saved because he trusted God. La viuda no se murió de hambre porque le creyó a Dios. The widow didn't die of hunger because she trusted in God. Pedro caminó sobre las aguas porque le creyó a Dios. Peter walked on the water because he trusted in y God. Y yo declaro and I declare que esta iglesia that this church y cada hombre y cada mujer every man and woman en este lugar place, verá la gloria de Dios we'll porque God, le va a creer a Dios aunque God, vaya en contra de la lógica logic, aunque vaya en contra de tu razonamiento ponte de pies iglesia stand on your feet, church. Y créele a Dios and trust God. Usted va a ver la gloria de Dios you will see the glory of God. Porque va a confiar en Dios because you will trust in porque him. Le va a creer a Dios you will believe in him. Y cuando Dios te pida algo and God asks you of something, y te diga que te muevas en fe and he tells you to move in aunque faith, no tenga lógica even though it has no logic, aunque no te tenga sentido común but has no common sense, créele a Dios trust him. Muévete en fe move in faith. Aleluya. 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 Creerle a Dios. Trust in God. Creerle a Dios. Trust in God. El caso no está perdido. The case is not lost. El caso no está perdido. The case is not lost. La última palabra no la tiene el abogado. The last word is not given by the lawyer. Ni el juez. Or the judge. La última palabra la tiene Dios. God has the last word.
Créele a Dios. Trust God. Tus circunstancias no determinan tu nivel de gloria. Your circumstances is not determined by your level of glory. Tu nivel de gloria es determinado por tu posición en Cristo. Your level of glory is determined by your level in Christ. Eres hijo y eres hija. You are son and daughter. No te veas como cola cuando eres cabeza. Don't see yourself as a tail when you're the head. No te veas derrotado cuando eres victorioso. Don't see yourself under destruction when you're victorious. No te limites a lo que la gente te dice que tú tienes que limitarte. Don't be limited by what people say you should be limited by. Aleluya. Aleluya. Alguien tiene que entender esta palabra. Someone has to understand this word. Sabe, quiero, permítame testificar esto. Allow me to testify. Así de pie, ya vamos a cerrar. Standing on your feet, we're about to close. Por muchos años, for many years, yo tuve que vivir con una etiqueta. I had to live with a label que se me dio. That was given to me. Puertorriqueño. Puerto Rican. Nacido en el barrio. Born in the barrio. Barrio. 104 en Madison. En los proyectos Carver Houses. No te vayas, hijo. No te vayas. El mayor de 10 hijos. Oldest of 10 sons. De una madre que nunca trabajó fuera de la casa. De bajos recursos. With low resources. Donde teníamos que ir a hacer línea para que nos dieran una caja de queso y huevo en polvo. Well, we had to make a line to receive our food. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Talking about. Y esperar un chequecito en el buzón para poder comer bueno esos de esos días. Waiting for a check to come in the mail to be able to eat those days. Donde mi mamá iba a la marqueta a comprar tenis por un peso. My mom used to go to the market to buy sneakers for a dollar. ¿Alguien sabe lo que es la marqueta en Nueva York, en la Park Avenue, la marqueta? Y los maones y los zapatos, perdón, los pantalones míos se bajaban a los otros hermanos míos. Nunca pude estudiar en la universidad. I could never study in the university. Con un sueño de poder alcanzar algo del Señor. With a dream to be able to accomplish something. Pero ese niño pobre, mayor de 10, padres pobres, en un décimo piso de un apartamento, de un proyecto, soñé y le creí a Dios. Y Dios ha sido fiel. Y nos ha bendecido, nos ha hecho empresarios. Pude sacar mi doctorado en terapia para ser un terapeuta. Soñé con una universidad y Dios me la dio. Todo lo que he soñado en Dios lo he logrado en Dios. Pero tuve que abandonar la barca de esa mentalidad de pobreza. Se puede. Y hay gente aquí que está soñando con grandes cosas en Dios. People here today who are dreaming with big things. Pero la barca los tiene limitado. But the boat has you limited. La barca de lo que te dijeron. The boat of what they told you. Recuerdo que tuve una maestra de cuarto grado. I remember I had a teacher in my fourth grade. Que llamó a mi mamá. They called my mom. Y le dijo a mi mamá, este muchacho, I said, this young man, no va a alcanzar mucho en la vida. Is not going to reach much in life. Si se gradúa de high school, va a ser mucho. If he graduates from high school, that's a lot. Porque él está soñando con otras cosas. Because he's dreaming with other things. Y así, ese fue el consejo que nos dieron. And that was the advice that they gave us. Y hay gente que la barca los ha limitado. And there's people that the boat has limited you. Hay gente que está muy limitando tu potencial. That are limiting your potential. Que dice que tú no puedes llegar a nada. That say you cannot get anywhere. Porque naciste en la cuadra equivocada. Because you were born in the wrong block. Porque tu apellido es Quiñones o Ramos o López o Rivera. Because you have the wrong last name. Porque no te llamas Goldstein o Smith o Schwitzkronier. Because you don't have a proper name, Goldsmith. Y no vas a lograr nada. And you're not going to get anything. Que no puedes soñar con una casa buena. You can't dream with a good house. Que te tienes que acomodar al carrito de cinco colores con dos llantas prestadas y una casa vacía. You have to get used to the car, the five different colors and three wheels. Yeah. And practically. Pero hay un Dios que te está diciendo, sale de la barca. But there's a God who's saying, get out of the boat. Te dijeron, tú no speak English. They said, you don't speak English. Y como tú no speak English, no vas a llegar a mucho. And since you don't speak English, you're not going to get far. Yo te voy a decir.
I want to tell you. Que aunque Dios te lleve a una tierra foránea, that even though God takes you to a foreign y land, aunque tú no hables el idioma de Faraón, and you don't speak the language of Pharaoh, ni sirvas al Dios de Faraón, or serve the God of Pharaoh, Dios te da gracia y favor, God will give you favor, para que de preso y de esclavo llegues a ser gobernador. Being a prisoner and slave, you'll get up to be a Tienes governor. Que creerle a Dios. Dare to believe God. Tiene que creerle a Dios para el pronto de la casa. Dare to trust God for the loan of the house. Tiene que creerle a Dios para las finanzas para ir al colegio. Dare to trust God for the finances to go to college. Tiene que creerle a Dios para que Dios haga lo imposible. You have to trust in God to do the impossible. Pero tiene que salirte de la barca. But you have to get out of the boat. You gotta get out of the boat, church. Tiene que salir de la barca. You gotta get out of the boat. Tiene que salir del barco. If you don't get out of the boat, you're not going to walk on water. Si no sale del barco, no va a caminar sobre las aguas. Y hay un reto. And there's a promise. There is a challenge today. Hay un reto grande. There's a challenge. Para gente que están aquí hoy. For people here today. Que Dios te está diciendo. That God is saying. Llegó el momento. The time has come. De salirte de la barca. Of getting out of the boat. Y que me creas a mí. And believe me. Aunque no tiene sentido común. Even though it doesn't make any sense. Aunque la palabra que te he dado, no, ni tú mismo te la estás creyendo. Even the word that I gave you, you don't even believe it. Pero Dios te dice, créeme a mí. But God is saying, trust in me. Y yo haré camino donde no hay camino. And I will make a way where there is no way. Si esta palabra es para ti. If this word is for you. Yo quiero que tú camines en fe. I want you to walk in y faith. Y vengas aquí. And come here. Simplemente como un acto de fe. Simply as an act of faith. Y que le creas a Dios. And that you trust in God. Que lo que Dios te ha dicho. That what God said to you. Aunque las circunstancias van en contra de la lógica. Even though the circumstances go against logic. Aunque va en contra de tu propio razonamiento. And it goes against your own reasoning. Tú vas a creerle a Dios. You will trust God. Y hoy tú vas a salir de la barca. And today you're going to get out of the boat. Y tú vas a salir de esa área de confort. And you're going to get out of that area of comfort. De lo conocido. Of what's known. De lo familiar. Of what's familiar. Y te vas a mover en fe. And you will move in faith. Y yo te prometo. And I promise you. Con la autoridad del cielo. With the authority of God. Y como siervo de Dios. And as a servant of God. Que vas a caminar sobre las aguas. That you will walk over the waters. Que vas a ver mayor nivel de gloria. That you will walk over in new levels. Que vas a ir a una atmósfera de gloria superior. In a new atmosphere of glory. Porque déjame decirte. Because let me tell you. Que lo que se ve desde la barca. That what we see from the boat. No es lo que se ve dentro del mar. Is not what you see inside of the sea. Aleluya. Eso es. Comienza a creerle a Dios. Begin to believe. Comienza God. A confesarle a Dios. Believe to y dile al Señor, God. Señor, yo creo en ti. Say, God, I trust in you. Tell him, I believe in you, God. I believe in you, God. Yo voy a creer por lo imposible. I'm going to believe in yo voy a creer por finanzas aunque no haya finanzas. I'm going to believe in the finances even though the finances aunque la cuenta there. De banco dice cero, pero yo veo muchos palitos antes de ese cero. Even though the bank account says zero, but I see much more after that. Aunque el abogado dijo que no se puede. Even though the lawyer said, pero yo done. Le creo a Dios. But I trust in God. Aunque mi hijo va de mal en peor. Even though my son is getting worse. Pero yo le creo a Dios. But I trust in God. Aunque mi esposo estaba bebiendo más todavía. Even though my husband is drinking more each pero day. Pero yo le creo a Dios. But I trust in God. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Because me and my house will serve the Lord. Yo le creo a Dios. I trust in God. Yo salgo de la barca. I'm getting out of the boat. Yo le creo a Dios. I'm trusting God. En la lógica. It's logic. No se puede ver. You cannot see. Pero con el lente del espíritu. But with the spiritual lenses. Lo puedes ver. You can see it. No trates de explicar lo inexplicable. Don't try to explain the inexplainable. Solamente créele a Dios. Just trust in God. En el reino de Dios. In the kingdom of God. La matemática es diferente. The math is different. Aquí en la tierra. Here in earth. Uno más uno es dos. One plus one is two. Pero en el reino de Dios. But in the kingdom of God. Uno más uno es mayoría. One plus one is the majority. Es que tiene que creerle a Dios. It's that you have to trust in God. Esto es por fe. This is by faith. Pero es un nivel de fe que Dios te va a lanzar. But it's a level of faith that God is going to launch es una into. Dimensión de fe desconocida para ti. It's a level of faith that is unknown to you. Estás bien en este en esta atmósfera que tú has estado. It's good to be in this atmosphere that you're in. Pero ahora Dios te va a mostrar cosas más grandes. But now God is going to reveal much greater things. Cosas que no se veían desde la barca. Things that you cannot see from inside of the boat. O tus ojos van a ser abiertos. Your eyes are going to be opened. Para que puedas discernir so otras cosas. You'll be able to discern other things. Hay una palabra que está ardiendo en tu corazón. There's a word that is your heart is seeing. Hay un sueño de Dios en ti. There's a dream of God inside of you. Dios te ha dado un sueño. God has given you a dream. Y aunque tú no ves cómo eso se va a cumplir. And even though you don't see it, God is going to fulfill it. Dios dice,
God says, verás en el tiempo. You will see in time. En mi tiempo. In my time. Porque yo no llego ni tarde ni temprano. Because I don't show up late. Or early. Early or late. Yo llego a tiempo. I get on time. En el tiempo de Dios. In the time of God. En el cronos de Dios. In the cronos of God. Señor, yo oro por tus hijos, tus hijas. God, I pray for your sons and daughters. Que están aquí ante esta plataforma. That are here on this platform. Creyendo, Señor. Believing God. Creyéndote a ti, Señor. Trusting in you. Con una fe activada. With an activated faith. Con una fe activa, Señor. With an activated faith. Creyendo en el Dios de lo imposible. Trusting in the God of the impossible. Creyendo en el Dios de las imposibilidades. Trusting in the God of what's impossible. Creyendo en el Dios de milagros. In the God of miracles. Creyendo en el Dios que provoca milagros. In the God that provokes miracles. Hoy, Señor. Today, Lord. Ellos han tomado esta actitud de fe. They have taken this attitude of faith. Y en una forma simbólica. Symbolically. Salen de la barca. They get out of the boat. Salen de la barca. They get out of the boat. Para creerte a ti, Señor. To trust in you, Lord. Por lo imposible. In what's impossible. Por lo milagroso. For the miracles. Señor, y aquí se levantarán testimonios. And here there will be testimonies. Y aquí se en esta casa se escucharán los testimonios. And in this house we will hear the testimonies. De cómo esta actitud de fe. Of how this level of faith. Ha provocado una atmósfera de milagros. Has provoked an atmosphere, Señor, of miracles. Señor, dinero que va a aparecer de no se sabe de dónde. Money that will show up that we don't know from where. Señor. Milagros que van a ocurrir. Miracles that will happen. Puertas que se van a abrir. Doors that will be open. Casos que van a ser resueltos. Cases that will be solved. Dinero que estaba obstaculizado es liberado en el nombre de Jesús. Money that was tied up will be liberated in the name of Jesus. Herencias que se habían perdido regresarán a la casa. Inheritances that were lost will return. Oh, home. Señor, hijos que se habían perdido regresarán como hijos pródigos. Sons and daughters that were lost will return as prodigal. Oh, Señor, casos que estaban cerrados se van a abrir. Cases that were closed will be open. Papeles que estaban estancados se van a mover. Papers that were held up will begin to move. Milagros, Señor, que estaban detenidos van a fluir. Miracles that were detained will begin to flow. Por tu palabra. By your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo lo declaro. I declare. Yo lo creo, Señor. We believe. Porque it. Es tu palabra. Because it's your word. Es tu promesa. It's your promise. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of gracias, Jesus. Señor. Thank you, Lord. Yo te doy gracias. I give you thanks. Por los milagros. For the miracles. Por las provisiones. For the por las puertas que se van a abrir. For the doors en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Antes de sentarse, salude a tres personas before por lo menos. Seated, say hello to three people. Y dígale. And say, yo le he puesto nombre a mi milagro. I've given a name to my miracle. Dígaselo. Say it. I put a name on my miracle. Yo pongo un nombre a mi milagro. Dios te bendiga, hijo. God bless you. God bless. Amen. Yo le pongo nombre a mi milagro. I put a name on my eso miracle. Es. Caminando en fe. Walking in faith.